Hola, saludos por aquí compartiendo con ustedes. Miren esta belleza de parque, muy bonito. Y ahorita voy a ver los patos allá. Acompáñenme, es algo muy bonito. Miren cuánto pato. Sí, en California hay muchos patos también en los parques. Aquí también hay mucho. Allá en California, hasta en el cementerio hay estos mismos patos. Ahorita los voy a asustar. O ellos se van a asustar de mí. ¡Hola! ¿Qué les dije? Se fueron a nadar allá, al laguito. Mira, allá anda bien galuste. Se fue. Se los asusté. Mira, allá se fueron. Le doy gracias a Dios, en verdad, de darme la oportunidad de esta felicidad, de esta alegría que siento viendo todo esto, que Dios nos ha regalado la naturaleza, todo bien hermoso. La verdad que es una oportunidad que he tenido de viajar lejos, desde California hasta a este estado de Dakota del sur. Es muy bonito este lugar, y la verdad siempre yo pensaba cómo será ese estado en medio del país de Estados Unidos. Yo pensaba cómo será, y gracias a Dios que me dio la oportunidad de venir a visitar y ver todo lo bello que hay. Yo creo que cada estado tiene su belleza. California tiene su belleza. He visitado algunos estados de Estados Unidos y cada uno tiene su belleza, su hermosura. Y como pueden observar, yo aquí divirtiéndome sanamente, gozándome, riéndome, viendo cada tipo de animal que he visto en este lugar. Los osos, los burros, de verdad que no te puedo explicar todos los animales que he visto. He puesto muchos videitos cortos de los animales. Puedes visitar mi canal si no lo has visitado, y ahí te vas a dar cuenta todos los animales que he visto así cerquita de mí. Aún yo fui a visitar el zoológico de Los Ángeles y no hay animales. Vine hasta acá a visitar los animales, y de cerquita puedes ver todos los animales. Y tuve la oportunidad de comer esa carne de ¿cómo que se llama esa carne? Ay, se me olvidó el nombre de este animal, pero no me gustó. Y en cambio, me encanta la carne de las ovejas. Me encanta, pero se parece igual. Pero bueno, así es que muy agradecida con el Eterno, con Dios primeramente, por la oportunidad que me dio de viajar a este lugar y conocer nuevos lugares.
y compartir con ustedes estos lugares, estas experiencias, estas exploraciones que tuve la oportunidad de venir. Es un lugar precioso. Hoy amaneció un lugar bello. Ayer estaba frío, cayendo un poco de nieve, y ahora amaneció precioso. Así es que gracias a cada uno de los que siempre están allí. En verdad les agradezco por su infinita compañía, su infinito apoyo, todo lo que los que comentan, esos lindos comentarios que hacen siempre, los que están siempre allí viendo mis videos, y por el apoyo total de dejar esa manita, de ver los comerciales, porque el chiste acá en YouTube es el apoyo total, digo yo, siempre es de que tú le dejas la manita y que tú mires los comerciales, porque yo me he dado cuenta que mucha gente solo le da la manita y los comerciales los pasa. Y los comerciales son los que pagan los videos que nosotros hacemos. Pero pues si tú no los miras los comerciales, no estamos nosotros ganando nada, porque los comerciales que tú puedes mirar acá es un poco de apoyo. No es mucho la cantidad que nos pagan, pero yo siempre digo, es una bendición de un penny, de dos pennies, de un cinco, es una bendición. Así es que cuídense mucho, Dios me los bendiga, y gracias, gracias por estar acá. Les envío fuertes abrazos a la distancia, y recuerde, sonríe, sonríe siempre, siempre. Dale gracias a Dios en cada momento de tu vida. No te achicopales. No pienses en lo negativo. Siempre piensa positivamente. Porque siempre les he dicho, comparte una sonrisa. Aunque mires el día como está, el día triste, el día que no hay sol. Siempre les digo yo, comparte una sonrisa. Una sonrisa. Puedes hacer feliz a una persona que vas caminando y le dices, hola, hi, ¿cómo está? Buen día. Se le saluda y puedes tú compartir esa sonrisa. Aquí me he dado cuenta en este estado que la gente bien amable, bien te saluda, te habla. De verdad, me he quedado yo asombrada de la gente de aquí, de este estado, de la historia de este estado. Wow, yo me he quedado impresionada de ver la gente aquí, de lo que he visto, las estatuas, las caras, del todo. Me he quedado impresionada de ver cómo han salido adelante y cómo están trabajando en esas obras que hemos visto y que seguirán trabajando y trabajan todo el año para hacer esas obras en esas caras, en esas rocas. Así es que gracias, muy amable, y bendiciones. Ya no les hablo más porque si no, no me paran. Chaito, abracito.